captured Captain Keyes and are holding him aboard one of their cruisers, the Truth and Reconciliation. The ship is currently holding position approximately 300 meters above the other end of this plateau. So how do we get inside the ship if it's in the air? The Corps issued me a rifle, not wings. There's a gravity lift that ferries troops and supplies between the ship and the surface. That's our ticket in. Once we get inside the ship, I should be able to lock on to the tracking signal from Captain Key's neural implants. Hit him, Marines! Go, go, go! The Corps ain't paying us by the hour! Stick to the higher ground to the right. We should be able to recon the Covenant position without being spotted. I've detected Covenant stationary guns near the next pass. I recommend using your sniper rifle to take out the gunners while I call for Marine support. Get ready to move in to support us, Sergeant. The Master Chief is going to covertly take out as many of the Covenant as he can. Don't open fire until you hear the enemy return fire on us. That should let us keep the element of surprise. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Faito. Nuevamente estamos en el tercer capítulo de Halo Combat Evolved, en el nivel Verdad y Reconciliación, Truth and Reconciliation, que es este carguero Covenant gigantesco que estamos viendo justamente aquí arriba. Como dijo Cortana, en una meseta. Se nota más la meseta en el modo clásico, porque verdad no hay nada por allá en la lejanía. Pero aquí sí ya, bien. En esta misión sí nos acompaña ya el Sargento Johnson. Entonces vamos a irnos por este lado. Esta es una misión que va a requerir de snipe. Entonces, siempre es preferible que se bajen a los elites y a las torretas primero. Ahí está. Aparte, nos dan un rifle con muchísimas balas. Pero tampoco es como que se pongan pues a fallar todos los tiros solo porque tienen muchas. Ese man no está muerto. Ah, bueno. Ya. Alert. A Covenant is making a run for that stationary gun. Take him out. Sí, señora. Ahí haciéndole caso a Cortana. No me van a atravesar compañeros marines que les termino metiendo un tiro. Aquí siempre es mejor no gastarse todo el rifle. Llevarlo casi hasta el momento en que tengamos que subir a la nave. Bueno, ya se escondieron aquí, ya toca usar. Irnos de frente, usar el rifle de asalto. O metralla. Estos porritos no se llaman comandantes, se llaman mayores. Estos de armadura roja con blanco son los Elite Majors. Así que hay una pequeña corrección que realmente no importa mucho, pero corrección a fin de cuentas. Y vamos a dirigirnos hacia la navecita. Por allá la seguimos viendo, ese planeta de allí es Threshold. ¡Hasta luego! Imagínense esa caída. Aquí todo se vuelve silencioso porque ya, a pesar de que acabamos de llenar de bala a todo el mundo. Ahí está. Se pone silencioso porque, a pesar de que uno llena de bala a toda esa gente de atrás, los que están por este lado, ni idea. Nunca escucharon nada, no vieron nada. Los elites menores mueren de un tiro a la cabeza. Ya a partir de ahí los rangos superiores empiezan a aguantar más bala de francotirador. ¡Uy! Hermano, ¿usted dónde salió? ¿Dónde está? ¿What?
Ok. Está pasando de todo y yo ni siquiera me estoy enterando. Esta canción es una chimba. Aquí la cosa es que hay mucho enemigo, por eso es que uno no debe mandarse así tan de frente como estoy haciéndolo yo. Esto es una movida muy estúpida. Porque justo aquí hay demasiada gente. No hay nadie más, podemos ahora sí continuar por este lado del peñasco con mucha calma. Así es, aquí otra vez. Esta gente nos había ignorado por un rato hasta que, claro, nuestros compañeros marines se movieron hacia el frente y ahí la torreta dijo: ¿ustedes quiénes son? Se me perdió ese lead. ¿Por qué se mueven así si lancé la granada por allá arriba? Fuera de aquí, Jackals. Aquí también esta zona tiene más gente todavía. Una zona todavía más grande. Hay mucho elite, muchas torretas. Que se quieto. Más quieto. Ya debe más quieto todavía. Ahí está. Ya hay una torreta. Viene un Spirit. Se subió otro a la torreta. Chao. Ahí llegó el Spirit. No siempre se va a querer ocultar aquí atrás porque... comerse las balas del espíritu así, porque sí, no aguanta. Bye. Perdimos aquí a este compañero. Camuflaje aquí, muy bien. Bien ahí el dato. Claramente yo me deshice el elemento sorpresa ahí con ese camuflaje. Y le voy a continuar por este cañón. Por aquí va a salir un mayor si no estoy mal. Bueno, pues sí, se van a quedar viendo cómo acabó con sus compañeros. Elite.
Otras dos torretas. Ahí viene un Spirit. No solamente es el Spirit, sino que aquí vamos a tener que aguantar un tiroteo, porque van a empezar a bajar las tropas de la Truth and Reconciliation para pelear con nosotros, evitar que subamos. Entonces ese dato hay que tenerlo en cuenta. Creo que en dificultades como esta normal pueden tener, darse el lujo de simplemente subir aquí a la torreta y acabar con todo el mundo. En otras no lo aconsejaría. Los acaban. Ahí siguen bajando. Creo que ya me quedé solo. Nosotros sabremos cuando ya hayamos acabado, cuando baje una nueva unidad del Covenant que no hemos enfrentado todavía. Aún no. Simplemente quédense aquí y acribillen a todo el mundo. En normal, vuelvo y digo. En heroica tal vez se pueden arriesgar un poco. En legendaria sí, no. Nunca. Con esos tiritos ya les habrían bajado todo el escudo. Y GG. Miserable, lo está protegiendo la piedra. Ya. Ahí van a bajar. Creo yo. Sí, ahí vienen. Los Hunters. Siempre bajan de a dos. Y aparte, tienen su propio soundtrack, así que dase cuenta que efectivamente es una amenaza muy grande. Si se les quedan lejos, les disparan. Si se les acerca, les intentarán meter un traque. Su punto débil es ahí la espalda. Es la única parte que no tienen cubierta. Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Problema de que sean dos. Uno trata de pelear con uno cuerpo a cuerpo y el otro desde lejos hace labores. Siempre dejen que intente golpear y luego ahí sí maniobren para el lado que les convenga. Bien. Despejado. Copy that, Cortana. Home in on the captain's command neural interface. They'll probably be in or near the ship's brig, which should narrow our search. Echo 419 inbound, clear the drop zone. Ahí viene la buena Echo 419. Aparte uno lo sabe porque ahí está E419. Nos trae los refuerzos. Creo que si no mueren los que estaban con nosotros al principio, traen, no traen tantos. Creo que traen como para que uno siempre suba con la misma cantidad. Pero puedo estar hablando ñola, nunca lo he comprobado. Y ahora vamos a subir a la nave. Transponder.
Ahora sí, ya estamos dentro de la Truth and Reconciliation. A partir de aquí va a tocar tener mucho cuidado. Ah, por ahí sonó. ¿Sí lo vieron? Son elites con espada, aparte invisibles, los que van a empezar a salir a veces. Y ellos van a acabar con todos los Marines fácilmente. A menos, claro, que uno logre protegerlos, pero así bien pro. Esos elites con espada los van a volver nada. Allá vienen. Lo bueno con los elites invisibles es que su armadura no es tan fuerte, precisamente por lo que la cambian resistencia por invisibilidad, pero igual son peligrosísimos. A todas esas que se hizo el cadáver de ese man, les iba a mostrar la armadura, pero pues se fue. ¿Alguien más? Sí, allá. Ah, ahí está el cuerpo del elite. Quedó como torcido, pero esta es la cara. Ese es el casco. Usualmente son así, de armadura blanca. Y entonces no tienen tanto escudo, pero sí son invisibles. Y aquí en esto sí a veces puede ser medio, a veces es complicado verlos, a veces. Usualmente cuando uno juega en otras dificultades no sobreviven, entonces no es como que ellos le puedan decir a uno como tranquilo, usted vaya y nosotros aquí mantendremos la posición, lo esperaremos. Usualmente uno está solo. Pues con Cortana. Ahora aquí el problema que la gente siempre le ha visto a este nivel, yo incluido, es que al ser un nivel con un diseño tan repetitivo, claro que se les vale porque vean, esto era lo que se podía hacer en el 2001. Entonces todos los pasillos se ven iguales y no cambia mucho en la versión remasterizada del 2011. Entonces la gente se perdía mucho. Se pierde, de hecho. Aparte tampoco las... tampoco hay como indicaciones de hacia dónde ir. Uno casi que va por instinto. Nosotros estábamos allí abajo en... hace solo un ratico. Ah, no. Nosotros estábamos allí abajo, pero detrás de esa puerta de donde están nuestros compañeros marines, como dijo Cortana. Estaba a tiro. Por eso uno conserva el rifle. Vamos a ver si por aquí abajo hay algún elite. De paso podemos ir despejando la zona.
Pero más que nada, si hay un elite, ahí sí usaría yo mi rifle. Sí, hay un elite por ahí abajo. ¿Qué hubo? Hasta luego. Uy. ¿Se la pegué? No. Bueno, de esos ya que ya los dejaremos ahorita. Ahora toca bajar. Normalmente una buena señal es seguir por donde hay enemigos. Pero a veces en los pasillos ya no hay nadie. Ya uno acabó con todos que tenía que acabar, entonces no hay nadie y uno no sabe por dónde ir. No los dejen respirar. Entonces ahora podemos abrir esa puerta, permitirle a estos dos marines entrar. Hay alguien más por acá. ¡Ay! Bye. ¡Mi madre! Siguen y siguen llegando. No me van a abrir la puerta todavía porque matarían a los marines. Bien, 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 bien ahí. Entra en mi camino. ¿Qué se hizo? Bueno, ya podríamos continuar. Entonces ahora sí abramos la puerta a los compañeros. Y así uno puede volver por allá. Pero bueno, sigamos las instrucciones. Vayamos por el de la mitad. Nos darán de todas maneras la misma. Ir por cualquiera de las dos puertas. Hay que ir por toda la izquierda. Ya por allá salió un enemigo otra vez. ¿Quién es ese enemigo? Yo sí decía usted que se había hecho. Jodido Jackal. Ahora sí. Uy, se la pegué al Grunt. Sigamos al Grunt que está corriendo. Y de aquí a la derecha. Y a la bahía. Ese Grunt por poco y se sale de la nave en ese intento de evitar la granada. Ahora por acá podemos ver la calavera. Ya les muestro por dónde. Sería en la entrada de esto, pero espejo. O sea, por allá por el otro lado de la bahía. No se preocupen si la puerta les queda en rojo estando ustedes adentro. La puerta igual vuelve y se abre. Ya cuando ustedes están afuera, pues no. Epa, una vez que me quedé atorado aquí en esta parte, pero no porque estuviera muy difícil, porque estuviera jugando un heroico, en legendario, sino porque el juego me troleó. Ya les muestro cómo. Eso sí, aparte me van a estar disparando desde arriba.
En un momento yo estaba peleando contra unos hunters que van a salir aquí y me empujaron y caí aquí, dentro de estas cajas. No pude volver a salir. Así que es una posibilidad. ¿Cuál fue mi solución? Reiniciar el nivel. Aquí hay un sobreescudo. Por allá, por esa puerta que está justamente allá. Entremos. Y aquí está la calavera. Extranjera se llama. Foreign en inglés. Joder. Tranquilos, dejen de moverse tanto. Chao. Chao. No es necesario que acaben con todos ya aquí en esta parte, creo. Pero por si acaso, pues eso vamos a hacer. Fastidiosos. Un tiro en la mano y el jackal se va. Tiro en la espalda y el jackal se va. Aparte todavía nos faltan los hunters que van a salir por acá. Cortan ahí haciéndonos una pequeña queja sobre lo jodido que es abrir puertas. Uno ahí ve ese raid ahí como tan solito y uno dice como, pues me subo al raid y hago caos aquí. Pero no se puede subir al raid. Sería muy fácil. O también muy jodido porque le pueden destruir a uno todo, entonces no se puede subir a este raid en específico. Nuevamente, hunters. Ojo con el otro. Bien. Ahora su merced. Uy, no me disparé tan cerca. Listo. Ahora que los hunters se fueron. ¿Por dónde? Ya. Por aquí. Ahora para arriba. Ese tiro fue muy malo. Invisible. Bien, fastidiosito, pero imposible no. Quiero cómo se ven invisibles en el clásico. Creo que antes se ve el arma volando. Ni siquiera el arma. El rayito de luz del arma del rifle de plasma. Y se me perdió. I'm going to call for reinforcements. There's no sense going in with anything less than full strength. Cortana to Foehammer. We need additional support troops. We're going to open the shuttle bay door again. Por allá están. ¿Sí lo ven? Por ahí se ve la silueta. Eso. Y bueno, Echo 419
Eso siempre va a pasar cuando mueren muchos marines, bueno, todos, y uno está aquí dentro de la Truth and Reconciliation en esta bahía. Pues Foehammer entra por la puerta que está desbloqueada, que en teoría sería esa. Más uno le abre la puerta, de hecho. Y pues Foehammer entra y uno ya puede recibir a los compañeros. Los compañeros marines. Ahí está. No le dice. Procedan. Me iba a lanzar una granada, compañero. ¿Esa era la idea? Ahí entró Echo 419. Y de alguna manera se logra parquear aquí arriba para que se bajen, porque usualmente es más fácil para un Covenant, alguien del Covenant, subirse aquí a sus puesticos. Uy, otra de las principales quejas que tiene la gente con este nivel es que es muy largo. Pero bueno, no está tan mal. Hay niveles mucho más largos en otros juegos de Halo. Por arriba, un mayor. Vamos a asomar. Hasta vivo. Yo sí me decía. Estamos ahora en el tercer piso de la misma bahía en la que estábamos ahorita. ¡Pum! Esa granada no la lancé yo, la lanzó algún marín. Bien. ¿Van a llegar por atrás? Sí, llegaron por atrás. Así por el frente. Esperando algo importante, pero bueno. Ya había un elite por ahí. Era un mayor. Aquí ya esto es la habitación donde tienen encerrado al Capitán Keyes. Entonces hay que entrar con cautela. Ni siquiera es donde tienen a Keyes. Entonces aquí uno puede pasar sneaky si entramos por la otra puerta. No sé si mis marines me van a dañar el plan, pero vamos a intentar hacerlo sneaky. Véalos. Véalos. Vilos con ese Zealot. Zealot dorado que tiene espada. Casi el rango más alto de los elites. Entonces se mueven rapidísimo. Disparan resto. Evitan todas las balas que uno les tira. Y cuando tienen espada, son unos cerdos. Ahora, antes de irnos con Keyes, esta lucecita roja de aquí es la terminal. Si ustedes no la usan antes de ir por Keyes, ya no estará. Entonces,
dato a tener en cuenta. Porque, algo y digo, ustedes entran por acá, llegan a la siguiente cinemática y ya está terminando, vuelve a estar. Entonces giramos por acá. Me están acabando las balas. Cuando ya caí no quedan balas. A puño. No sé qué se hicieron mis compañeros, se quedaron atrás. ¿Sí ven? Los pasillos son todos muy parecidos y no se pueden perder muy fácil. Por aquí abajo hay enemigos además. Vamos a ignorar a esos. Subamos por acá. Vamos a encontrar aquí unas prisiones. Y estos están compañeros muertos. Entonces, vamos a abrir la puerta solamente para recoger salud y balas. Porque aquí no es realmente el objetivo. Lo siento, compañero. La verdadera prisión está por allí, por donde estaban esos chacals. Entonces seguimos hacia abajo. Bueno, ya nos dieron la pista de por dónde están. Justo ahí. Con tres elites, dos de ellos invisibles. Y el otro es un celot dorado con espada. Por eso uno guarda el rifle. Ya. Ahí se deshice uno de los tres elites que había aquí. Los dos invisibles con armadura blanca cayeron uno encima del otro. Y el celot. Aquí sí hay unos personajes vivos, que es a los que vinimos a rescatar. Lock and load your weapons. Let's be ready to move. Okay, yes, sir. While the Covenant had us locked up in here, I overheard the guards talking about this ring world. They call it Halo. One moment, sir. Accessing the Covenant Battle.net. According to the data in their networks, the ring has some kind of deep religious significance. If I'm analyzing this correctly, they believe that Halo is some kind of weapon, one with vast, unimaginable power. And that's true. The Covenant kept saying that whoever controls Halo controls the fate of the universe. Now I see. I have intercepted a number of messages about a Covenant search team scouting for a control room. I thought they were looking for the bridge of a cruiser that I damaged during the battle above the ring. But they must be looking for Halo's control room. That's bad news. If Halo is a weapon, and the Covenant gain control of it, they'll use it against us and wipe out the entire human race. Chief, Cortana, I have a new mission for you. We need to beat the Covenant to Halo's control room. Marines, let's move! Yes, sir! Okay, sir! Chief, you have the point. Y como pudieron ver, ahora sabemos, uy, por qué el Covenant quiere estar aquí en Halo.
y quieren evitar eso. Si el capitán Kiss recibe mucho daño y muere, nosotros también. Entonces, eso es una misión de escolta. Y aparte está ni siquiera en la parte más complicada para mantenerlo vivo, es más adelante. No tan lejos, pero es donde estaba la terminal. Entonces, bueno, Halo es un arma. Tenemos que evitar que el Covenant lo controle. Esa es la primera prisión. Y también sabemos que es importante de forma religiosa para ellos. Es un anillo sagrado. Aquí hay un montón de cosas extrañas que dicen muchos de los fans de Halo, y es que usualmente si uno escucha a los Covenant, se supone que no hablan en ningún idioma que uno conozca, ¿no? Especialmente, pero si uno se pone a ponerle cuidado a los Grunts dicen claramente run away, they're everywhere, hablan en inglés. Si esto estuviera en español, hablarían en español. Así que no es tan raro que el Capitán Kiss haya escuchado un par de elites hablando sobre el tema, porque pues claramente hablan en ese idioma. ¿Y por qué hablan en inglés? Porque pues, a ver, si contáramos la historia solamente hablando en Sangili, pues complicado. Ahora, aquí, esa es la parte complicada. Hay tres tipos invisibles con espada, y ellos son los que van a volver ñanga al Capitán Kiss. Ups. ¿No les estoy dando? Mis balas los están atravesando. Tras de invisibles son traspasables, al parecer. Proteja al capitán. Bien. Support is cut off, Captain. We need to hold here until she can move in. Oh man, we're trapped in here. We're screwed. We're screwed, man. Stow the belly aching, soldier. Remember, you're a leatherneck. Cortana, if you and the chief can get us into one of those Covenant dropships, I can fly us out of here. Está como incómodo, ¿no, Capitán? There's a Covenant dropship still docked. ¿No duelen esas pullas en la cara? Ah, bueno, y aparte aquí van a llegar por todos lados. Protejan al capitán. Al menos el capitán no es tan lanzado al ataque como los Marines, pero siempre hay que estar atentos. Necesitamos cambiar de arma porque, ah, bueno, ahí está la última oportunidad para que cojan la terminal. Si ya se van de aquí, no la cogieron nunca. Ahora hay que devolvernos con el Capitán Kiss y la tripulación detrás. Eso, vaya y péguese a sus compañeros. ¿Puede que ya lo active? Sí, ya lo activé. Y ahora todos vamos a subir aquí. Give me a minute to interface with the ship's controls. No need. I'll take this bird out myself. Captain,
esto ha sido todo entonces por este tercer nivel, Verdad y Reconciliación, Truth and Reconciliation, aquí en Halo Combat Gold. Llegaron hasta esta parte del video, gracias por ver el video completo. Recuerden seguirme abajo en las redes sociales y en Twitch. Estamos streameando multiplayer de Twitch allá, y de pronto nos pongamos también a hacer achievement hunting por allá, para que me sigan y nos divirtamos un rato por allá. No haciendo más, yo aquí Faito me despido. No olviden, comenten, like, suscríbanse si quieren ver más. Favoritos si les gustó, compartan con sus amigos. Sigan en mis redes sociales, va a estar abajo en la descripción. Por aquí en la pantalla les dejo otros videos para que los vean. Y nos vemos la próxima. Chau.